Oyen, por el placer de vivir. Problemas todos tenemos, pero no todos los resuelven igual. Hay gente que los deja ahí, aquel tiempo, a ver si se arreglan solos. 5 pasos para resolver conflictos de todo tipo, personales y laborales. Por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Claro que todos tenemos conflictos, pero no todos se quedan en el conflicto. Claro que hay ciertas situaciones que nos paralizan en el momento y no sabemos cómo resolverlos. Discúlpame, ¿es normal? Pues fue un impacto. ¿Qué quieres que hagamos? Fuera bueno que todos los conflictos tuviéramos la respuesta y no siempre es así. Y más cuando es algo que estaba totalmente inesperado y que medimos riesgos y demás. A todos nos pasa eso. El día de hoy viene una experta en el tema, en cómo resolver conflictos. Se aplica a lo que quieras. Broncas con tus hijos, broncas con tu pareja, en el trabajo, con las amigas. Lo que tengas en mente, puedes aplicar estos 5 pasos que mi invitada del día de hoy, que se llama Claudia Franco y que es experta en eso, te va a decir, oye, pásalo por estos 5 pasos. ¿Te quedas en el primero, que es el enojo, o te vas a los otros 4? Va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de los conflictos, de cómo repercuten. Claro que desgasta. Yo siempre he dicho que al mal paso darle prisa. Si es algo que yo puedo resolver en el momento, pues empiezo a ponerlo en movimiento. Mando un mensaje, discúlpame por esto, mañana lo hablamos. O mira, me acabo de enterar de que pasó esto, estamos arreglándolo desde ahorita, ya pedí esto. ¿En qué avance hubo? Si es algo relacionado con la calidad en el servicio de lo que tú haces, vendes algo y llegó mal el producto y puedes mandar una nota para tranquilizar al cliente, admiro esas empresas que lo hacen. Ah, no, ahí lo dejan en silencio. El hombre o la mujer no sabe si la pelaron, no la pelaron, si perdió su dinero o no lo perdió. Claro que eso desgasta mucho. Bueno, esto y más vamos a estar platicando el día de hoy. En pareja ni se diga, perdóname, mira, sí me ofusqué. Lo hablamos más despacio el fin de semana. Y la nota del día de Joel Garza, que siempre nos sorprende con su nota. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? ¿Le gustan los tacos, doctor? Claro que ¿de sí. ¿De harina o maíz o mixtos? De maíz. De maíz, sí, los tacos de maíz son tacos de maíz. Bueno, los más ricos son los de harina, pero no los consumo. No, pero los de maíz, híjole, muchas personas anhelan una tortilla de maíz y porque echa no mano. En todos los países se da. No, y echa mano. Echa mano así. De esas y luego que se inflan. Bueno, y ahorita les voy a platicar. En un restaurante dicen zapito. ¿Zapito? Sí, porque está inflado. Ay. Bueno, en un restaurante le traigo un zapito. El primero que me lo dijeron ya sabrás lo que me... ¿Qué? ¿What? Bueno, en Francia se ha hecho viral una taquería por hacer el intento de unos tacos estilo México. Ahorita les voy a compartir de qué se trata y cómo los hacen. ¿En dónde fue? En Alemania. Unos, según ellos, comida mexicana. Y me trajeron unos hediondos tacos que en lugar de tortilla era como que un pan, pero aplastadito. No, no, dije, mi rey, esto no tiene nada de comida mexicana. Y luego el pelado no hablaba ni inglés ni español, solo alemán. Oye, pues si vendes comida mexicana, mínimo 2 pelados que hablen español. Bueno, pues ese restaurante se ha hecho viral. Al que usted fue, de seguro fue ese. ¿Es en Alemania? Por eso, ahorita le voy a compartir bien la nota. No me digas ahorita que es ese. Ahorita le comparto bien esta nota, pero me imagino que son como los tacos que usted vio. Exactamente. Qué horror. Y si los... Les cuento de qué van rellenos y todo. Bueno, ahorita nos platicas. Iniciamos por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. La experta que viene el día de hoy te lo va a decir de manera muy práctica a través de 4 pasos, de 5 pasos. 3 vienen... Tú sabes que siempre respondemos desde el amor o desde el miedo. Desde el amor es con la bondad, con la paciencia, con la prudencia, con la inteligencia emocional y demás. Desde el miedo es con coraje, rencor, resentimiento. Ella te va a decir, bueno, podemos resolver las broncas con 5 maneras.
Te vas a quedar sorprendido cómo se aplica a todo. Ella ya está lista para participar, se llama Claudia Franco. Pero independientemente de lo que Claudia va a decir, te quiero decir alguna opinión en relación con conflictos del día a día. Es bueno a veces hablarlo cara a cara. A veces creemos que con una nota de WhatsApp ya quedó resuelto. No siempre. No siempre, porque no viene ni tono de voz. El mensaje de voz probablemente ayuda más que el mensaje escrito, y más cuando es un conflicto. No es lo mismo poner... imagínate escrito, Joel. Discúlpame, no fue nuestra intención. Se va a arreglar cuanto antes. Ahora ahí te va. Eso fue escrito. Por favor, discúlpanos. No fue por ningún motivo nuestra intención, y te prometo que cuanto antes lo vamos a resolver. Te mando un abrazo. Soy César Lozano. Paz. Cambió completamente. Completamente. Todo. De escrito a voz. Es necesario que cuando resuelvas algo expreses una emoción, como lo hice yo ahorita con la voz. No es lo mismo decir, oye, ya, bueno, ya perdónanos. Claro que lo vamos a arreglar cuanto antes. Saludos, bye. No, hombre, claro que te entiendo. Discúlpanos de todo corazón. En este momento ya estamos viendo cómo arreglarlo. Te mando un abrazo muy grande y perdónanos otra vez, ¿eh? ¿Te fijas cómo expresa una emoción? Esto cuando se trata de las redes sociales, porque hay que utilizarlas a nuestro favor. Ahora, si es cara a cara, pues mejor, pero no siempre es posible que sea cara a cara. Y más uno que anda viajando por tantos lugares, pues digo, se le complica a uno admitir el error. Porque a veces buscamos argumentos en lugar de admitir. Mira, tan fácil que es decir, sí, la regamos, nos equivocamos. O me equivoqué. Admitirlo no significa debilidad. Significa que somos seres humanos que podemos equivocarnos en cualquier momento. Busquemos un objetivo, una solución al problema. A ver, comprométete. Yo me comprometo a no volver a levantarte la voz. Me comprometo a que de hoy en adelante voy a analizar antes de regañar. Me comprometo a... Eso es fundamental para resolver. Y si le pones después un toque de buen humor, le puede haber una risa, una sonrisa mínimo. Algo que se vea que somos... Que nos une algo más que la relación cliente-proveedor o padre-hijo o pareja. Espero que estas recomendaciones te sirvan. Vamos con la nota del día de Joel Garza, que nos va a hablar de unos tacos muy originales en Europa. Ajá. Que no tenían, bueno, que se anuncian como comida mexicana. Así es. Y los estrategia. Acabo de ver aquí en la pantalla es grande. Es su estrategia de marketing, y porque yo sé que hay muchas personas que quieren pues probar el sabor de México en la tortilla. Ellos se imaginan que sabe completamente igual, pero fue criticado a través de redes sociales. Y es que, como usted lo describe, este restaurante está también en Alemania, está en Francia también, y es un restaurante de comida rápida. Ya vi el nombre y sí es. Es al que yo fui. Conocemos una cadena que está en Estados Unidos. Que, muy buenos tacos. Que están muy ricos, tienen queso. No vamos a decir que patrocinen y les decimos cómo se llama. Me la boca, pero pues bueno, oye, esos tacos. Esos saben a tacos. Y si es tortilla. Esos sí, claro, saben. Pero estos están con harina, porque no es tortilla de maíz, está con harina. Parece como una tipo crepa, que puede ser así, como panecito. Como parece esos, las tortas con, de pan árabe, hombre. Esas, las. Sí, esas. Las doblan, pero tienen diferentes rellenos. Cordon Bleu. Que trae pollo, queso. Trae relleno de nuggets. Imagínese, un nugget. Trae papas fritas. No me imagino un taco de esos relleno de papas fritas. A lo mejor sabe rico. Tiras de pollo. Y en el menú de estos tacos, bueno, hay uno que se llama mexicano, que lleva carne, salsa cremosa y papas a la francesa salsa adentro cremosa. Acompañado. ¿Cuándo has visto un taco con salsa cremosa? ¿Guacamole? Bueno, guacamole sí, pero no. Trae salsa cremosa. No. Con salsa cremosa, por a favor. Mí me da mi taco con salsa cremosa. Ni los de Baja, los de tacos tomar? Baja, que son deliciosos de Baja California. Hoy ni esos 30 salsa cremosa. No, no trae, fíjese. Que son de pescado. O si nos vamos para el sur. Ah, qué cosa tan rica. Oaxaca, comida oaxaqueña. Ahí traen quesillo. ¿Y no, la no, salsa? Pero nada de lo que acaba. ¿Qué salsa me da acá? ¿Habanera? ¿Qué esperas? Más dijiste y me empezó. ¿Y de tomar? ¿Y de tomar? Un fresco light, por favor. A mí me trae una cheve. ¡Ah! No, hombre, claro. Qué cosa tan rica unos tacos con eso. Bueno, se ha hecho tendencia. Pero estos bueno, estos tacos no son tacos, ya. No son tacos, fueron criticados a través de redes. Mejor di que son sándwiches. Sáquenle en su estilo. No sé qué son esos, ya. ¿Qué nombre? Sí, ya lo. Crepas rellenas. Ya no antojes, gente, yo tengo hambre. Te quedas con nosotros en El Placer de Vivir.
Viene mi querida amiga Vero Marcos. ¿Mereces el mismo trato que le das a los demás? Claro, lo que siembras cosechas. 2 minutos y medio con Vero Marcos también el día de hoy. Después de esta pausa también viene mi querida amiga Claudia Franco a decirte a través de 4 estrategias, como 5, cómo puedes resolver un conflicto. No te vayas, esto es Por el Placer de Vivir. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp, más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Tú sabes que a veces no sabemos cómo resolver un conflicto. Nos ha pasado que nos paralizamos, que decimos, ¿qué hago con esto? No sé si hablar, no hablar, no sé si solucionarlo ahorita o después, no sé si pedir perdón o esperar a que pase el tiempo. Tengo una experta en lo que es cómo resolver conflictos. Ella es comunicóloga, certificada como consultora de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo de enfoque en el desarrollo de la conciencia. Además, experta en creatividad y neurociencias. Y te doy la bienvenida, mi querida Claudia. Gracias por ayudarnos a resolver broncas. Yo sé que mucha gente está oyendo este programa o está viendo esta transmisión a través de mis plataformas digitales porque le llamó la atención el título. 5 respuestas fundamentales para resolver un conflicto. Doctor, qué placer estar contigo. De verdad, estoy súper agradecida y feliz de compartir un tema tan importante. 5 respuestas fundamentales para resolver un conflicto. Todos le tenemos miedo a los conflictos, Doc. Todos. Todos. Pero no sabemos cómo responder ante un conflicto. Y fíjate, qué interesante, Doc, porque hay solamente 2 lugares desde donde podemos responder. Un lugar es el miedo y otro lugar es el amor. Cuando hablamos de amor, no hablamos de amor romántico. Hablamos de amor como motor, como energía, como postura interna inclusive. Yo puedo tener la postura del miedo o puedo decidir y elegir la postura del amor. Entonces, las 3 primeras respuestas de estas 5 vienen del miedo. Las 2 respuestas siguientes evidentemente vienen del amor y a esas son a las que queremos llegar. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Claro, primero las del miedo, que es lo que generalmente nos mueve. Hay miedo que paraliza, pero este es un miedo que nos va a mover para resolver el conflicto. ¿Cuál sería la primera? Fíjate, Doc, la primera respuesta que tenemos frente a un conflicto, y cuando hablamos de conflicto hablamos de cualquier cosa que esté allá afuera que nos genere ruido. O sea, relaciones de pareja, relaciones con nuestros hijos, relaciones laborales, y síguele, relaciones con tu mejor amiga, con todo. Se aplican los 5 puntos para todo. Y la relación más importante, la relación que tienes contigo, es decir, el conflicto que tienes contigo. Y también podemos agregarle algo, Doc. Por ejemplo, un diagnóstico complicado, un diagnóstico médico, puede ser un conflicto. Solamente puedo responder desde el amor o desde el miedo. La primera respuesta es rebeldía manifiesta. Es decir, estoy encabritadísima, ¿verdad? Encanijadísima y lo hago evidente. Ahí son gritos, sombrerazos, escupitajos, golpes, frases altisonantes, todo lo que haga evidente que yo estoy rebasado por el principio de realidad. Rebeldía manifiesta. Segundo, rechazo interno. Ya no hago evidente que estoy bien encabritada, pero siento que las tripas están a punto de hacerse caldo, doctor. ¿Verdad? Esta respuesta es consciente, es decir, sé que no aguanto esta sensación, pero no hago nada con ella, rechazo interno. Y la tercera respuesta es resignación pasiva. Para mí, Doc, esta es la respuesta que más daño nos puede hacer a nosotros y a nuestros vínculos de relación, porque la resignación pasiva es, me quedo ahí y ya no hago absolutamente nada. Y, por ejemplo, ya se vuelve inconsciente. Es decir, empiezo a ir por la vida como, así nací, así es la cosa, la vida es injusta, ya para qué le muevo, aprendo a vivir con esto, aunque por dentro me esté muriendo. ¿Cuántas parejas no estarán viviendo esto? A ver, se aplica a los problemas de pareja, la rebeldía, emperrado, enojado, ¿y cómo está tu marido? Pues fregando, hombre, ya sabes cómo es. El rechazo interno, me lo guardo, me lo trago,
no digo nada, me siento muy mal, pero no digo nada. Así es el rechazo interno. Así es. No digo nada, me lo trago y estoy a punto de explotar. Y eso causa enfermedad, tú lo sabes, Claudia Franco. Todas las enfermedades, Doc, todas. Y la resignación pasiva, bueno, a lo mejor ya me lo tragué, pero pues es lo que me tocó vivir. ¿Cómo que nos tocó vivir? Y más cuando hay violencia, mi querida Claudia, que hay mujeres y hombres que aguantan la violencia con una resignación pasiva. Totalmente. No queremos vivir en el miedo y además queremos observarnos, porque esta herramienta de semiología de la vida cotidiana te da la oportunidad de verte desde fuera y decir, a ver, ¿desde dónde estoy respondiendo? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy de rebelde? ¿Estoy rechazando pero no lo digo? ¿O ya me resigné y aprendí a vivir de esta forma aunque no me guste? Pero bueno, y luego decimos cosas como todo mundo tiene una relación de pareja así, ¿no? No hay vínculos de relación de pareja estables, ¿no? Pues el mío es uno de esos, ¿verdad? Y entonces es la resignación pasiva. Déjame pasar una pausa muy breve. Son 5 formas, llevas 3. La primera es desde el miedo. Estamos respondiendo al conflicto, al problema laboral, de pareja, de los hijos, desde el miedo, con la rebeldía manifiesta, con el rechazo interno o con una resignación muy pasiva, como diciendo, ni modo, es lo que me tocó vivir. Tremendo. Quiero preguntarte después de esta pausa, ¿y la aceptación dónde queda? O sea, porque yo siempre he dicho, la aceptación libera, pero ¿cómo diferenciar esa resignación con una aceptación que venga desde el amor? Ahora vas a decir 2 más para resolver el conflicto, pero que vienen desde el amor. Platicando con Claudia Franco, que ella es experta en la resolución de conflictos, y la puedes encontrar en todas sus plataformas digitales como claudiafranco.mx. Una pausa, no te vayas. Checa lo que sigue porque es sumamente importante. Ahorita volvemos. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. @DrCésarLozano. Por si acabas de sintonizar Por el placer de vivir, estamos viendo cómo poder resolver los conflictos. Ella dice desde el miedo y desde el amor. Son 5 puntos para resolver cualquier tipo de bronca. Las primeras 3 tienen que ver con el miedo. Y dijo rebeldía, dijo Claudia Franco, que es experta en resolver conflictos. Rebeldía manifiesta, emperrado. Hay gente que se queda ahí, toda la vida enojado. 2, un rechazo interno, te lo tragas. Y 3, bueno, me resigno. Eso es lo que me tocó. Ni modo, pues así es mi jefe, así son las broncas, me quedo con esto. Oye, pero ¿te puedes rehabilitar de esta enfermedad? No, mira, voy a dejar que solito a ver si se resuelve. Es una resignación pasiva. Pero faltan 2 que vienen desde el amor, querida Claudia Franco. ¿Cuáles serían las otras? Así es, Doc. Precisamente la cuarta respuesta la mencionaste antes de irnos. Aceptación plena. Pero le voy a agregar algo, aceptación plena del principio de realidad. Y le voy a agregar algo más, sea como sea. Porque cuando no le agregamos sea como sea, empezamos a pelearnos con la realidad porque debería de ser de una forma diferente. Y siempre debería de ser como yo espero o yo esperaría que fuera. Pero la verdad es que no tenemos el control ni tú sabes, Doc, ni tú tienes el control, ni yo tengo el control, ni nada ni nadie tenemos el control para que las cosas sean como queremos que sean. Este paso es fundamental para pasar al quinto paso, que es realmente la liberación. Entonces, aceptación plena del principio de realidad, sea como sea, implica que yo acepte que las cosas son como son. Un diagnóstico médico que no me gusta, la muerte de un ser querido, me corrieron de mi trabajo. Estoy a punto de divorciarme porque tengo problemas de pareja serios, pero ojo con esto, una cosa es aceptar el principio de realidad, pero no quiere decir que me gusta el principio de realidad, ahí empieza otro conflicto, porque no aceptamos el principio de realidad porque no nos gusta, o porque nos confundimos y decimos que voy a aceptar que mi marido anda con otra mujer y ya pongo la risita muy contenta porque ya aprendí las 5 respuestas frente al principio de realidad. No, jamás. Ahí no estás en la cuarta respuesta. Ahí sigues
procesando desde el miedo. ¿Cómo sé que lo he aceptado? Porque no me causa conflicto interno. Porque acepto el principio de realidad como es, desde la objetividad. Acepto la emoción que impacta en mí, pero sé que es mía y que puedo hacer algo con ella a través de un experto, a través de ayuda profesional. Y de aquí nos vamos a la quinta respuesta, Doc, que es maravillosa. Yo no puedo llegar a la quinta respuesta que me ofrece el amor si no he pasado por la cuarta, que es aceptación plena del principio de realidad. Y la quinta respuesta es transformación creativa. Cambio lo que pueda cambiar. Transformo lo que deba de cambiar, lo que esté en mis manos. ¿Es lo que quieres decirme con transformación creativa? Totalmente. Transformación creativa, una vez que yo he aceptado este diagnóstico médico, proceso la emoción aceptándola, expresándola, aceptándola, puedo entrar a la quinta respuesta, que es transformación creativa. ¿Y esto qué es? Se abren todas las puertas de mi capacidad creativa, busco la forma, busco ayuda, busco el cómo, me vuelvo disruptivo, le muevo por aquí, le muevo por acá, porque efectivamente ya estoy trabajando desde la responsabilidad y no de este lado del miedo que me deja con una cara de víctima. Uh-huh. Cinco respuestas fundamentales. Me quedó nada más una duda. De la resignación pasiva a la aceptación plena, ¿cómo poder diferenciar una de otra? Eso me quedó la duda. Quiero resolver un problema. Me resigno pasivamente, dijiste, es cuando, bueno, es lo que me tocó. Pero la aceptación es cuando ya no me duele lo que me tocó, ¿es lo que quieres decir? No necesariamente, Doc. Yo puedo aceptar algo y me duele. Ajá. Pero estoy consciente de que eso es lo que es, eso es lo que tengo y ya no me peleo con esa realidad. En la resignación pasiva sí me estoy peleando con esa realidad. Me estoy victimizando y estoy usando palabras como, bueno, esto me tocó, ya me aguanto. Ok, ¿y cómo te hace sentir? Me siento muy mal. ¿Y qué vas a hacer? Nada, pues me aguanto, ¿verdad? Entonces sigo metida en esta historia de incapacidad y de victimización. Pero en el momento... Vamos a poner ahora el ejemplo rápido a todas las madres que me escuchan, usando los cinco pasos para resolver un conflicto cuando tienen un problema con un hijo. Llámale drogas, llámale hijo rebelde. A ver, empecemos, pero bien rápido, los cinco puntos para que veas cómo te puede beneficiar todo esto. Problema de drogas o problema de rebeldía con un hijo. ¿Cómo resolver ese conflicto? Paso uno. Mendigo chamaco, ¿no? Una vez más volviste a caer en lo mismo que te he dicho toda la vida que debes dejar. Rebeldía, rebeldía. Primer paso. Segundo. Ya llegaste, ¿no? Mamá, ¿hay algo de cenar? No hay nada. Rechazo no interno. Pero no le digo nada, me lo trago nada. Todo. Me trago no digo todo. Nada. ¿Cómo me está hirviendo aquí la garganta, Doc? O sea, pero me quedo con el dolor aquí guardado, como decía mi abuela, con el gojote acá. O sea, ya estoy. Llegaste, ¿no? No digo más. Tercero, resignación pasiva. Ya ni le hablo, ya me pongo a hacer otras cosas. Ya no hay comunicación, ya se encierra, ya me encierro, lloro, me victimizo, sufro, no sé qué hacer. Cuarto paso, aceptación plena, liberación. Acepto que mi hijo tiene un problema con las drogas o con el alcohol, acepto. Y eso no tiene nada que ver conmigo y tampoco voy a culpar a mi hijo de sus malos comportamientos. A lo que me invita esta situación es a buscar ayuda, a hacerme cargo de lo que está pasando. Esa es la transformación creativa. Voy a buscar ayuda, me voy a pegar a él, lo voy a buscar, vamos a hablar con este terapeuta, vamos a escuchar Por el Placer de Vivir, vamos a buscar a Claudia Franco, que es experta en resolver conflictos. Ahí estuvo el ejemplo padrísimo. Me encantó la forma como aplicaste los cinco puntos con dos ejemplos, problema de pareja y problema de los hijos, que es tan común. Doc, en el 2018 yo fui diagnosticada con cáncer de mama, tuve una recurrencia en el 2019, tres cirugías, en fin, lo que esto puede implicar. Yo pude haber respondido desde la rebeldía manifiesta sin aceptar lo que me estaba pasando, rechazarlo y victimizarme, pero no iba a solucionar nada. Cuando pasé a la aceptación plena del principio de realidad y dije, este es mi principio de realidad, esto tengo, así se llama, así puede tratarse, confío en que tengo la capacidad creativa para resolverlo y aceptar
lo que sea y como sea, entonces pude pasar a la transformación creativa y se abrieron todas las puertas, Doc. Bendigo tu salud, bendigo tu vida, Claudia Franco. Eres una persona admirable, eres una mujer resiliente y ahora con ese dolor mira lo que estás haciendo, tocando vidas. ClaudiaFranco.mx en todas sus redes sociales. Búscala, te va a contestar. Claudia, querida, gracias por ayudarnos a resolver conflictos. Pasemos del miedo al amor, Doc. Un abrazo gigante para todos. Miedo al amor, me encantó ese excelente final. Gracias por ser parte de estas plataformas digitales, gracias por ser parte de mi canal de YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, TikTok. Gracias. Hasta la próxima. El Facebook más positivo. Dale like. Dr. César Lozano. Continúa escuchando Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52-81-28-610-170. Mándanos tu nota de voz Por el placer de vivir con César Lozano. Desde la ciudad de Aguascalientes, los saluda Raimundo. Muchas gracias por compartir. Buenos días, doctor. Un saludo muy cordial desde la bella ciudad que atrapó al sol, México. Hola, doctor César Lozano. Buen día. Habla Judith. Gracias a mi gente linda de Mexicali, Aguascalientes, desde Tamaulipas. ¿Qué parte? No dijo nada. Dijo Tamaulipas, puede ser Ciudad Victoria y me escuchan. Tampico también me escuchan. ¿Dónde más nos escuchan? En Ciudad Mante, Tamaulipas. Saludos a todo mi gente linda de Tamaulipas, también Nueva Baradeo, Tamaulipas nos escuchan, Reynosa también nos escuchan. Que allá estuvieron, ahí estuvimos. Y qué público tan lindo el de Matamoros y Reynosa, tenemos que decir que es gente muy linda. Vamos contigo, mi querida Brito Marcos, que nos vas a hablar de, claro que merecemos el mismo trato que damos a los demás, o mejor. Escucha a Vero Marcos. Por el placer de vivir presenta un momento de reflexión con Vero Marcos. ¿Te tratas bien a ti mismo y a ti misma? ¿Sabías que tú mereces el mismo trato que les das a los demás y mereces hablar de ti de la misma manera que hablas de los demás? Vivimos en una incoherencia en donde nos enseñan que hablar bien de ti, reconocer tu esfuerzo y todo lo bueno que eres, haces y logras, te convierte en una persona pretenciosa, poco humilde, presumida y creída. Sin embargo, cuando hablas bien de los demás, eso lo dicen como si fuera lo máximo, como que qué bonito que tú hables y te refieras amable, compasiva y coherentemente de los demás. Te invito a que empieces a hablar bien de ti, a reconocer tus logros, a hablarte bonito, a decirte, soy capaz y logré esto. Soy la mejor persona y traté de esta manera a este individuo. Tengo mucho talento y por eso logré graduarme de esta carrera. Soy un extraordinario ser humano y por eso tanta gente me quiere. Es importante que hables de ti como hablas de otra persona. Porque cuando te dices a ti mismo, soy una excelente persona y soy muy capaz, eso hará que tu autoestima se fertilice y que los demás te respeten como tú mereces ser respetado. Soy Vero Marcos y me encuentras en mis redes como Vero Marcos 70. Nos vemos a la próxima. Gracias, Verito, y gracias a todos los colaboradores de Por el Placer de Vivir, el equipo, todo el equipo técnico que conformamos este programa. Jacibe Morales, Joel Garza, Mario Almaguer, te decimos gracias. Cintia González, bueno, y a los operadores de audio en México, en la República Dominicana, en los Estados Unidos, todo el equipo, te decimos gracias por escuchar esta estación. Y gracias a mi gente linda que me está acompañando en esta gira que tenemos en los Estados Unidos y México. Este próximo 16 de agosto estamos en Rosarito, Baja California. No me vayan a fallar, por allá nos vamos. Y septiembre, Mochis, Culiacán, Mazatlán, Ciudad Juárez y Boca del Río, Veracruz. Ahí viene en mi agenda, no, viene en mi página web, viene en Instagram, viene en Facebook, todas las fechas. No nos vayas a fallar. Mi reencuentro contigo, te prometo 2 horas inolvidables. Boletos, tickets, www.cesarlozano.com.
Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Todo pasa. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.